Salieron campeones, el Celtic. Están los Touré. Colo Touré se lo ve. Yaya y Colo. Siempre sale campeón el Celtic, ¿eh? Aburrido, aburrido. Vienen levantando, pero... Bueno. Saque de la mitad de la cancha. Esto es rugby o fútbol. ¿Qué pasó? Clermont. En la segunda división de Francia sale así. ¿Para qué? Sí, listo, ¿para qué? Porque ponemos la presión después nosotros, ¿ves? Ahí van todos ahí, y hacen el lateral y vamos a presionar. Rogerio Ceni, miren si todavía no tiene técnica. Le tiran la pelota de lejos y miren cómo la mata. ¡Con la espalda! Espaldiña para él. Y después la recepciona y la mata, ¿eh?, en el aire. Siempre tuvo buena técnica, siempre la ha pegado maravillosamente en los penales y los tiros libres. Pero Rogerio Ceni, que ya no es ningún pebete, hace esto. Miren cómo la mata y después hace todo esto. Bueno, en Escocia pasó que el partido iba 0-0 y cuando termina el primer tiempo, sí, una pequeña discusión entre dos compañeros, una cosa que puede quedar ahí. Sí. Un tal Swanson y un tal Foster. Pero la discusión pasa al insulto y uno que se agarrame que lo mato, no, soltame mejor, soltame que no lo puedo creer. Mirá, tranquilo, tranquilo, decían, los rivales los separaban. El tema es que el árbitro, como está en el reglamento, los expulsó, los tuvo que echar. Sí, está bien. Que no es solamente pelearse contra un rival, es pelearse entre ellos de pasto. 6-7 metros arriba de travesaño. Ajax Feyenoord, atención, van a patear un córner. El hombre de Feyenoord va a patear un córner en cancha del Ajax. ¿Sí? Va a patear un córner y le tiran una pelota y la devuelve. Uy, la tribuna se pone como loco. Sí, pero quedan ahí, grítale de ahí. ¿Eh? Algún vaso de vuelo, no mucho más. Fueron a patear el corre, van a ver que le tiraron una pelota de costado. Sí, le pegaron un pelotazo ahí. Después volaron alguna cosita más, pero no mucho más. Ahí está, le tiraron una pelota. Toma, patea con esta, te devuelvo a esta. Pero otro me parece, aparte. Sí, porque además pateas ahí, entonces sabía quién le pega. Volvieron loco. ¿Qué tendrían que hacer varios equipos de fútbol argentino? Le debían 3 meses a San José en el fútbol boliviano, al plantel, frente a Guavirá, hicieron una particular protesta. 3 meses, ¿eh? Recuerden que acá, por ejemplo, a Quilmes le debían 5 meses. Bueno, arrancó el partido, sentada. Los rivales no atacaron y ellos protestaron de manera pacífica, todos sentaditos. Mantuvieron por lo menos el esquema táctico, 4-3-3 se sentaron. Sí. Ahí están los jugadores de San José frente al Guavirá. ¿Cómo terminó el partido? Ganaron 4-0, ¿eh? A los que le den 3 meses ganaron 4-0. Ahora bien de ellos. Van a ver ahora a Dirk Nowitzki, que no pudo terminar el partido porque está con un problema en el tobillo. Ya es grande, Dirk. Tremendo jugador, tirador, goleador alemán. Pero agarra la planilla y habla con sus compañeros, como si fuera el entrenador. Muy bien, esto, la verdad que habla que se metió con todo. No puedo pisar, no puedo seguir, pero usted tiene que hacer esto. Vean, 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 vean. Yo que estuve adentro, le digo esto y esto. Bien. ¿Y saben qué? Dallas le ganó a Milwaukee. Oh. Bueno, esto está sensacional. Para los obtusos que no quieren la tecnología en el fútbol. ¡Obtuso! Escuchen todo lo que pasó, para decirlo de una manera elegante, ¿no? Porque la verdad que hay que ser cerrado para no querer la tecnología. Si te va a dar menos corrupción en el fútbol, aprovechalo, usalo. Lo bueno es que se escucha todo. Escuche, crack, el diálogo, ¿eh? No trae, crack, ¿por qué? Déjame que te explique, le dice el árbitro. No tocaste la pelota con el pie. No puedo comparar el strike. Pero deja hablar, ¿eh? Pero escuche lo que le dice, lo que le contesta. Si no toqué la pelota, tiene que ser penal de nuevo. Vean el árbitro. Ahora tiene razón. Bien. Pero lo escuchó y lo entendió. Es espectacular. Es buenísimo. Y él le cuenta a los adversarios. No la toqué, por eso es penal de nuevo. Bueno, el árbitro no fue cerrado y se aplica la tecnología. Muy bien, el árbitro. Como dice, tenés razón. Genial, genial.